Hey, buenas, aquí Thunder Bedrock. Nos encontramos en el episodio 2 de esta serie de Minecraft Hardcore. Y preguntan, ¿por qué no subí videos? Pues de que se actualizó el Minecraft, tuve que se me borró algún progreso y tuve que restaurar el mundo. Bueno, voy a empezar craftando otro pico porque el anterior se nos rompió haciendo esa bajadita ahí y creo que ni siquiera voy a utilizarla. Ahorita mismo lo que voy a hacer, además de ponerme esa antorcha en primera mano, lo que quiero hacer es encontrar una cueva natural. ¿Por qué? Porque en Minecraft Hardcore, como ya saben, bueno, ya se hizo de noche otra vez. Como en Minecraft Hardcore, como ya saben, como se dice, la vida casi no se nos va a regenerar. De hecho, creo que no se nos va a regenerar. Y por tanto, voy a necesitar conseguir rápido un escudo, ya que el escudo nos va a minimizar el daño al mínimo. Si tengo el pico, no me gusta tener el pico hasta acá. Voy a ponerlo en primera mano. Dale. Bueno, en segunda, dale. Así que bueno, voy a buscar una cueva natural. Lo cual no, creo que ya había encontrado yo una antes. Pero bueno. De momento tengo miedo, ya que sé que no me regenero. Ayer investigué esta cosa, les digo, es mi primer hardcore. Me di cuenta que no se regenero, entonces no sé muy bien cómo voy a sobrevivir con 4 corazones de vida. Pero bueno. Ando subiendo un poco a las alturas para ver si veo una mini cueva, aunque sea, pero me parece que no es el caso. Voy a bajar 2 bloques, no me hago daño. Dale. Así que voy a cruzar el río. Me parece haber encontrado una. ¿Cómo se dice? Una mini cueva hace unos. ¿Cómo se dice? Allá arriba. Bueno, aguanten, dejo muteo las notificaciones de mi celular, que sí grabo el sonido con el celular. Sí, es un poco lamentable, pero es lo que hay. Silenciando, listo. Bueno, continúo. Todavía estoy pensando también traer otro tipo de contenido. Ando pensando. Técnicamente mi contenido es Minecraft Bedrock, pero no sé. Últimamente me están dando ganas de subir Minecraft Dungeons y así. Pero bueno, ni idea. También tengo ya. Estamos construyendo la mini casa acá arriba. No hice adelanto porque les digo que. Como tal, ando igual que la anterior vez que jugué esto. No hice adelanto porque les digo que Minecraft se me bugueó. Así que bueno, no importa. Bueno, creo que con comer este está bien. Dale. Y ahorita mismo, además de esta cosa. Creo que la otra vez vi una mini cueva, pero estaba bajo el agua. Es lo que me preocupa. Mira, ya creció una manzana de este lado. Voy a terminar de construir rápido el techo ya que estamos acá. Y ahorita voy en búsqueda de la mina. Dale. Piqué tantita madera, no sé si esto lo hice en cámaras, pero creo que sí. Pero se hizo de noche. Voy a pasar también la, ¿cómo se dice? Los cofres de la mina para acá. Voy a hacer ahorita una casa muy provisional. ¿Qué es provisional? Algo que tenga 3 de altura, mínimo que podamos saltar adentro. Que tengamos suficiente espacio para todos los cofres. Y ya después vamos a hacer que esto sea bonito. Eso o nos mudamos. Cualquiera de las dos cosas. Que sinceramente lo veo más factible lo de mudarse, ¿saben? Pero ni idea. Eso o expandimos esto. Todavía no tengo muy claro cómo voy a hacer la casa. Pero bueno, de momento solo quiero algo que me proteja. Así que supongo que con una casa de 2 de altura. Además, así de. Ya les dije yo en anteriores videos que mucha experiencia así de decoración no tengo. Soy más de hacer casas cuando tengo el tiempo, dedicarme un poco y así. Aguanten, déjame pongo el hacha que lo tengo medio roto. Dale. Tal vez los bordes los ponga de piedra para que no se vea tanta madera. Y ahorita como puse la colección de Capes and Cliffs, se supone que las minas ya están un poco más diseñadas, así que también eso lo va a tener en cuenta. Voy aquí a hacer un. Voy a cerrar de esta manera para que tengamos un bloque más hacia arriba. Lo voy a poner 2 bloques más hacia arriba. ¿Por qué? Porque puedo. Dale. Dale aquí. Y de acá vamos a cerrar también esto así. Hay muchas ovejas. Literalmente en mis mundos survival casi nunca me tocan ovejas. Así que demos gracias a que esta vez nos tocaron varias ovejas. Voy a ver cuánta de madera tengo. Ya nada. Dale. Lo que haría ya es traer la cama para aquí y las puertas que me sobraron la otra vez. Pero bueno. De momento no. Ahora ando buscando una mina. En específico estamos buscando uno de hierro. ¿Por qué uno? Porque es necesario para hacerse el escudo. Me acuerdo la otra vez cuando estaba escapando de los mobs había una mina. No sé si por acá. Miren, para allá hay un. ¿Qué es eso?
Es el bosque de abedules negros. Ni idea. Creo que sí, miren, ven. Estos son de los abedules negros. Eso es mucha madera, pero es mucha paja picar todo eso. Dale. No creo que encuentre, ¿cómo se dice? Mina. En una, ¿cómo se llama montaña eso? Así que voy a intentar bajar. Sí, efectivamente es el bioma de los abedules. Porque jungla no es, ¿o sí? Hay muchas lianas, pero no creo que sea jungla. Dale. Y sigo sin encontrar minas. Bueno, voy a aprovechar aunque sea para talar un árbol. Y mínimo terminar de construir el techo. Ok. Mira, allá abajo hay lapislázuli. ¿Por qué hay lapislázuli a esta altura? Y allá abajo hay unos lobos. Ni idea, bro, anda bien bugueado. Les digo que puse el modo experimental de la Cliff and Clips. Y quién sabe si... O sea, la Cliff and Clips, o sea, de la 1.18 junto con el hardcore, así que quién sabe. No sé. Todavía no me caracterizo bien con las nuevas cuevas. Me familiarizo, eso. Pero bueno, afortunadamente en el primer episodio conseguimos bastante comida. Que por comida, sí, no vamos a sufrir. Ahora aquí cuidado porque este es un árbol gigante y en cualquiera de las hojas nos podemos caer. Dale, yo creo que con 10 de madera nos da. Así que picamos rápido. Ok, 10 de madera. Dale. No, mira, traigo roca en el inventario. Creo que nos alcanza para hacer ahorita una mesa. Hacer una. También voy a hacer, ya tengo palos. Sí, ya tengo palos, pero voy a hacer otros más por si acaso. Dale. Muy bien. No creo que nos alcance para cerrar viéndolo bien, pero bueno, ya es algo. Miren, ahí está la cueva. Pero es submarina. Así que va a estar un poco complicado. Voy a poner este bloque aquí nada más para poder subir sin hacerme daño y poder bajar. Así que bueno. Nada más. Mi único propósito es terminar este techo. Luego pondré ventanas, pero ahorita no he encontrado, que digamos, mucho cristal. De hecho, cero. Voy a chequear ya. Porque, pues, no he explorado mucho este mundo. Como dije, lo dejé como la otra vez. Así que, bueno. Tal vez les haga un corte hasta poder obtener toda la madera. Aún no me decido. O tal vez haga esto 100% de tiempo real. Como si fuera un directo. No hago directos de momento porque mi internet... Aquí estamos en la TAM y, pues, el internet es de menos 10. Estoy en nada de apagar la música de Minecraft. De hecho, la voy a apagar, aguanten. Apagando la música del juego. Listo. A veces me desespera la música del juego, no sé. Siento como que es muy solitaria. Dale. Aquí voy a hacer una subida y aquí voy a hacer otro de altura. Dale. Mataría a las ovejas que estaban acá para obtener más lana, pero bueno, no las veo, así que ni modos. Voy de momento a colocar la mesa de crafteo acá, esquina, dale. Ahora voy a hacerme una hacha. Tengo mucha, mucho tierra, así que voy a hacer dos hornos. Vamos a colocar esto acá. Ok, ay Dios. Bueno, voy a colocar un buen de antorchas para que no aparezcan mobs. De momento. Lo estoy colocando totalmente random, así que ves. Tampoco es como que tenga que esto así, muy buena forma. Dale. Ahí está. Voy a colocar también un poco alrededor de acá. Voy a matar a esa oveja. Tiene que morir. Dale. ¿Qué hora del día es? Ni idea. Voy a hacerme un reloj. Casi nunca se ocupan relojes, pero no sé, ahora tengo ganas de hacer uno. Creo que sobró uno de lana en la, ¿cómo se dice? En la mina. Voy a investigar. Voy a ver la mina. A ver si sobró uno de lana. Con cuidado, que todo esto es agua. Bueno, agua, todo esto es caída. Me puedo morir literal acá y se acaba la serie. Y no queremos eso. Así que bueno.
Sigo viendo mucho carbón, ¿será porque es bioma de montaña? Ni idea. No me quiero hacer ni medio corazón de daño, o sea, literalmente voy a poner tierra para no recibir daño. Vamos. ¿Listo? Va, va, va. Ya está atardeciendo, así que voy a apresurarme a llegar a la casa que está, creo que acá abajo. Necesito un cubo de agua. Necesito hacer water drop. Vale. Ok, vamos a ver. Efectivamente, ya está. Bueno, ya tenemos 3 de lana, soy tonto, pero bueno. También tenemos 4 puertas. ¿Por qué 4 puertas? No lo sé. Tenemos 4 puertas. El drano también me lo voy a llevar. La piedra lo voy a dejar acá. También un momento. Cuando necesite picar, va abajo. A ver, todavía se tarda. Ya va a anochecer. Ya está anocheciendo, así que voy a esperar tantito. Mientras voy a craftear de momento otra cama. Que va a ser la que va a ir. No tengo madera, neta. Bueno, ahorita mismo voy a craftear otra cama. Para que ponga en la casa de allá arriba. Y ya poder no tener que andar regresando para acá. Esperando a que se anochezca. Ya salieron estrellitas, supongo que ya. Dale. 11 minutos de gameplay haciendo absolutamente nada. Dale. Vamos a picar algo de madera y nos vamos para la casa. Ya craftemos allá el... ¿Cómo se dice? Ahí, güey. Una araña. Ruidos extraños, dale. En el anterior, quién sabe por qué, me pasó que se me desvinculó el video. Una pequeña parte del video no se grabó. Ni idea por qué. Mucho ahogado. Yo escuchando el ruido de ahogado. Cuidado. Lo siento, vaca, eres comida. No. Dale. Los plantaría de nuevo, pero como es mucho bosque, pues prefiero eliminarlo. Dale, también tendríamos que investigar un desierto para encontrar manzanas doradas fácil. El problema es eso, investigar. Podemos morir en cualquier momento. Pero supongo que es lo que le da el toque de adrenalina, ¿no? Dale. ¿Cuánta madera llevamos? 29, yo creo que llegamos al medio stack y ya. Y yo creo que ya estaría con esto. Dale. Dale, nos pasamos con tierra. Habría que hacer una subidita acá, ¿no? ¿De una? Para que no nos cueste luego. Dale. Dale. Dale, yo creo que así está bien. Dale, la casa está para allá, creo. Acá hay algo de cristal, entonces lo voy a picar de una para, bueno, para hacer la... ¿Cómo se dice esta cosa? Va a ir haciendo las ventanas a la casa. Mira, 2 ovejas. Mucha arena, la verdad. De hecho, no recuerdo que se generara así la arena. Adiós. Se me volvió el mouse. Pero bueno. Dejen tapo el agua, es un poco molesta. Dale. Pero bueno. Aunque no se genera así la arena, pues no sirve, ¿no? También esto que... ¿cómo se dice esta cosa? El metal para las cubetas de agua. Y poder salir bien de esto sin que nos hagamos daño. Dale, voy a talar poquito carbón de acá porque... ¿O si me lo traje? Sí, sí me traje carbón, pero aún así nunca falta. Nunca sobra eso. Este video lo voy a hacer tal vez un poquitito más largo porque siento que no estamos haciendo mucho, pero bueno, terminar la casa no está mal. Dale. Dale. Estamos acá. Voy a poner de una
voy a hacer aquí, esta va a ser el cuarto, así que voy a poner, primero voy a cambiar todo, bueno, la gran mayoría a madera. A ver, voy a poner la mitad y a ver cuánto sale. Dale. Voy a poner doble mitad, es que no sé, tenía ganas de hacer la casa con los bordes de madera, pero no sé si nos dé para hacer eso. Dale, voy a colocar de una de las puertas. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así o así? Yo creo que así. Dale. Ahí. Dale, voy a hacer la cama. Cama, cama, cama. Ahí está. Dale, y la vamos a colocar, ¿no? Cama. Ay, Dios. Acabo de cerrar la pestaña. ¿Qué es? A ver. Si está grabando todo bien, va todo bien. Creo que va todo bien, pero por si acaso voy a hacer un mini corte. Voy a revisar rápido que estoy grabando esto. A ver, aguanten, dejo hago el corte. Vamos, vamos, va todo bien. Bueno, ya, colocamos, vamos a colocar la cama. Se preguntan por qué me pasan estos errores técnicos. Es porque no me acostumbro todavía mucho al jugar en PC. Sí, yo antes era de Minecraft de móvil. Y bueno, también he jugado en PC, pero la verdad soy más de móvil y de... ¿Cómo se dice? Y de... ¿Cómo se llama esta cosa? De consolas. Bueno, vamos a seguir construyendo esto. Voy a hacer algo tal que así. Dale. Me sigue sin gustar esta parte de acá, pero bueno, dale. Voy a tapar esto, ahorita lo vamos a quitar después. Tal vez este techo luego lo reemplacemos, ¿ok? Voy a dejar esto así. O tal vez lo dejemos así, ni idea. O tal vez agrandemos la casa. Tengo varias ideas de cómo podría agrandar la casa, pero de momento no me decido. Así que de momento esto lo vamos a cerrar todo. No creo que hagamos un segundo piso, sino que esta va a ser una planta diferente. No sé si me entiendan, pero bueno. A ver. Esta es una casa muy cúbica, como en los viejos tiempos cuando todos empezaron. Esta es la mitad, así que yo haría aquí varias salas, pero bueno, a ver. De momento creo que va bien. No sé si ponerle. Le voy a ponerlo más de alto, va. Dale. Todavía no es de noche, todavía no. Creo que todavía nos va a dar tiempo de explorar, como les dije hace rato. Dale. Con cuidado. Vamos. Pero la verdad, ni idea. Dale. Ay, Dios. Casi caigo. Vamos a ver. Está. Por mucho ya caigo dos bloques, así que ya puedo hacer bien esto. No me digas que me va a faltar madera. No, creo que no. Dale, 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 dale. No nos faltó. Justo vamos a cerrar. Aquí arriba voy a poner cristal. ¿Por qué cristal? Porque es fachero y bonito. Dejen quito las imperfecciones que se ven estas cosas. De ver dónde queda otra. Porque si no se va a ver feo. Ay, Dios, se me bugueó el mouse. Bueno, sigamos. Creo que ya está todo bien. Dale, dale, creo que sí. Bajamos. Y yo creo que voy a empezar a hacer, bueno, cómo va el cristal. Bien. No es lo más bonito que se puede hacer, pero bueno, cumplimos, ¿no? Dale, voy a empezar a hacer el techo. ¿Llega mi mano hasta allá? Creo que sí, ¿no? Sí, llega, dale. Ojalá tuviera el mod de esto de los vidrios conectados, así queda medio feo, ¿no? Casi hasta que lo dejaba así, ¿no? Pero bueno. Aún así no lo veo tan mal. ¿Por qué cristales dirán? Porque como es Minecraft extremo, pues la verdad no tengo ganas de conseguir oro todavía. Así que bueno, como es Minecraft extremo, me gustaría ver cómo va el día afuera de donde estoy. ¿Entienden? Y pues el cristal me ayudará. Voy a ir a conseguir más cristal. El problema son los ahogados. Pero bueno. Bueno, yo creo que ya acabamos rápido con la casa.
Yo iría. Bueno, primero voy a iluminar mi casa. Y lo menos todo por afuera, todo por afuera, todo por afuera, todo por afuera, todo por afuera. Esto lo voy a quitar, de hecho, esto de acá. No me gusta. De hecho, lo voy a quitar de una. Aguanta. Ahí está. Quitaría todo esto para que todo quede bonito. Siento que así es como que parece que está enterrada y no me gusta. Dale, solo necesito uno de hierro y ya podemos ir por mobs o hacer lo que queramos. Así que bueno, habría que explorar esa cueva de ahí. Así que aguanten, dejen, preparo mi mouse, quise. Dale, vamos. Preparo tierra para bajar, creo que no va a ser necesaria. No, de momento no. ¿Se acaba de desconectar mi mouse? Dale, va bien. Ok, yo colocaría aquí, aquí. Y aquí voy a hacer unas escaleras así bien provisionales. Bueno, ¿sabes qué? Hay que bajar primero, ¿no? Dale, a ver. Ajá. Y ajá, dale. Voy a iluminar. Ah, mira, Globus Squids de los calamares por los que no gano la vaca. Yo quería que ganara la vaca, gente. No sé por qué a nadie le gustaba la vaca. Era un mob pasivo. Bueno, tal vez es, a lo mejor no votaron por ella porque dicen que los mobs pasivos ya son muchos, ¿no? Yo tengo ahora una pregunta. ¿En esta cueva habrá algo que valga la pena? A ver. No me iba a poder respirar acá abajo. A ver, voy a buscar algo. Allá hay hierro. Ok. Vamos a ver, pero no me va a dar tiempo de picarlo. No tengo nada. Y ya se va a hacer de noche, así que vamos a salir de acá. Vamos a ir a mimir y regresamos. Dale. También voy a desenterrar esto, ok. Dale. Queda bonito. A mí me gusta el cielo. En el PC, como no hay buenos shaders, lo único que puedo tener es esto. Pero bueno. Luego le haré top de shaders para Bedrock de celular. Y pues ahí sí hay buenos shaders. Llevamos como 20 minutos o algo así. Así que bueno, vamos a intentar picar uno de hierro de ahí abajo. Si no se puede, vamos a hacer una mina así bien. Bien cutre, aunque sea. Pero bueno, vamos a hacerlo. A ver, vamos. Vamos a ver si da tiempo a picar ese uno de hierro. Dale. Dale, ahora subimos. Bueno, no me morí. Ok, nota mental, no volver a hacerlo. Efectivamente, amigos, se va a acabar la serie, ok, no. Todavía me queda bastante para perder este último corazón. Pasamos Minecraft Hardcore con un corazón. Así se va a llamar la serie. Ay, no, qué lástima. Pero bueno, ya tenemos el uno de hierro que nos protegerá de todo mal. Dale, ponemos el hierro acá a cocer. Dale, y ahora tenemos ya 5 cristales, los voy a colocar rápido. Tenemos el 1 de hierro, amigos. Dale, ahora con madera. ¿Dónde está el escudo? Ahí está. Tenemos el escudo, el legendario escudo. Ahora vamos a ver cómo podemos conseguir una poción de curación rápido. Hay dos formas. Una, matar a una bruja que no vamos a poder. Y otra... Pero no sé si podemos, de hecho se puede. Tenemos que encontrar ya rápido una mina para darnos full hierro. ¿Que para qué si todo nos va a hacer más de un corazón? No lo sé. ¿Dónde haría una mina provisional? Creo que la voy a hacer acá. Voy a hacer continuar la mina provisional que estaba en la mina. Ajá. Pero primero. Vamos a picar esto. Necesitamos arena. Dale. No llego. Dale.
Eso está ahí. Aquí no hay nada. Dale. Dale, salimos. Y oh my god. Segundo episodio y estamos muriendo. Qué pro. Ay, Dios. Eso de no regenerarse está potente. Eso es un hongo, ¿verdad? No es un aldeano, es un hongo. Sigo pensando por qué hay tanto... Yo vi lapislázuli y lapislázuli acá abajo. Lo peor es que dicen que hay un bug sobre eso. Pero bueno. Siento que es muchísima arena, no sé por qué. Dale, acabamos nuestro super techo y ya yo creo que terminamos el episodio. ¿Por qué? Porque no quiero que si me llego a hacer uno de daño, la serie dure solo 2 episodios. Mínimo que dure 3. Dale. Ya, yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente. Coloco antorcha y nos vamos. Cosas que jamás tuve que haber hecho, meterme a esa cosa. Se me olvidó que la agua te quita un corazón en luego. Pensé que solo te quitaba de medio corazón a medio corazón. Sinceramente, pensé salir de ahí con 3 corazones. Pero bueno, son cosas que pasan. Dale. Voy a hacerle un perímetro a la casa, les digo que no me gusta cómo se ve esto así de feo. Vamos, terminamos de decorar la casa, le ponemos los cristales. Bueno, voy a ser más producente, ¿no? Vamos a mientras que se cocinen los cristales. Dale. Dale, mitad. Y mitad. Y bueno, aquí voy a poner un poco más, dale. Y bueno, comenten cuántos episodios más creen que dura, ¿sí? Ay, no, está potente la situación. A un corazón. Nos vamos a pasar Minecraft en corazón, ¿por qué no? Debe ser posible. Bueno, a un corazón hasta que consigamos vida, evidentemente. No creo que soy tan hardcore para... O sea, sé que es posible, porque he visto youtubers que lo han hecho. Pero, siendo sincero, no me creo yo capaz de hacer esto a medio corazón. Así que, en cuanto tengamos la oportunidad de curarnos, ya sea con... ¿Cómo se dice? Con los calderos, pociones o encontremos una manzana dorada, lo hacemos, sin lugar a dudas. Objetivo, conseguir mucho oro. ¿Por qué? Pues porque necesitamos mucho oro para poder hacer manzanas doradas. Así que, ¿qué se puede hacer con mucho oro? Voy a hacer en esta una granja de oro. En este mundo, ¿por qué no? Una granja de oro. Y ya podemos tener oro infinito para manzanas doradas infinitas. Creo que el mayor problema va a ser conseguir manzanas. No sé por qué me lo estoy viendo. Pero bueno, ya tengo una. Eso me sirve de momento. Voy a cerrar acá. Dale, voy a colocar acá, 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 acá. Bueno, ya sé, ya coloqué uno mal. Aquí, aquí y aquí. Ni modos. Dale, voy a hacerme una pala, como porque como ven está mal colocada esa parte, le pongo una pala, palita. Dale, me hago una, voy a hacer 2, ¿por qué no? 2. Dale, ya tengo 2. Voy a enterrar todo el frente de mi casa, no me gusta que se vea tapado, y menos el frente es como lo que da la vista, ¿no? La apariencia de la casa. Ay, Dios, se me bugueó el ratón. Dale, no importa. Dale, aquí pico. Pala de nuevo. Con la grava. Siento que si me muero en este mundo va a ser por culpa de la grava. Odio la grava.
Dale. Dale. Ya van otros 15 minutos, estamos yendo por la media hora. Creo que literalmente ya llegamos a la media hora, pero bueno, no creo que pase nada porque dure un minuto más. ¿Vale? A ver, vamos a contemplar la casa de momento, provisional. No está tan fea. Yo la arreglaría con escalones de piedra y en los bordes colocaría piedra. Así se vería más bonita. Aguántame, he quitado el bloque que dije que iba a quitar. ¿Vale? Sí, yo creo que así está bien. Y ya tenemos el poderosísimo escudo. Esta cosa nos va a salvar muchísimas veces, ya lo verán. Así que yo creo que sí fue un intercambio bueno, intercambiar esto por toda mi vida por el escudo. ¿Por qué? Porque el escudo sinceramente nos va a salvar. O sea, a mí me pegaba un creeper y automáticamente moríamos, ¿ok? Y con el escudo literalmente creo que nos cubre todo. Claramente mientras esté mirando en un ángulo de 180 grados. Dale. De momento nada de salir de noche, vamos a esperarnos. ¿Cómo conseguiremos cuerda? No lo sé. Y creo que nos vamos a quedar neta sin cristales para acabar esto. Va a ser neta que nos va a faltar cristales, ahora vamos a ver. 3, 4 y 13. Bueno, creo que sí nos alcanzan, pero por si acaso voy rápido por más cristal. Ay Dios, cómo me choca que mi mouse se vaya para abajo. No importa. Ya se está oscureciendo, si se dan cuenta el sol se está poniendo. ¿Dónde estaba? Acá está. Dale. Ok, para acá no debería tener problemas con el agua. Aquí tal vez sí. Sí, ahí sí. ¿Se está haciendo de noche o es capacidad del...? Sí, se está haciendo de noche, ¿verdad? Ah, no. Todo bien. Tenemos tiempo. Dale. Ahora sí, estamos anocheciendo. Carrera contra la vida. Dale, 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 que nos pone un arquero. Dale. Mimimos. Uf. Bueno, ya acabamos el techo y damos por terminado esto. Dale, pongo a posicionar la mitad de esta cosa. Mitad, me llevo los 9 de cristal. Pongo la mitad. Ay, güey, ya había puesto la mitad de acá. Sí, la había puesto acá. Dale, mitad. Mitad. Y nos llevamos el cristal. Dale. Ok. Prepárense porque vamos a acabar el super techo, dale. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a gastar otros 6. Y nos va a faltar. No, no, no nos falta, dale. Y bueno, voy a quitar esto, luego voy a ordenar bien esto por dentro. Siento que queda feo. Ya que tenemos todo tapado, voy a poner unas cuantas antorchas más por acá, aunque de hecho debería entrar la luz solar. Creo que además esa es otra cosa por la que dejé aquí, capaz dejo un hueco sin alumbrar y ¡pum! Exploto. Dale, y bueno, yo creo que eso ya es suficiente por el video de hoy. Oh my god. Bien que hemos sufrido, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer. Recordatorio mental, jajas. Y bueno, amigos, eso ha sido el episodio 2. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálanme un like. Ya tenemos el super escudo a costa de toda nuestra vida. Sí, no parece un intercambio muy inteligente, pero ya veremos si fue buen intercambio o no en los siguientes episodios. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Dejen un like y suscríbanse, que me ayudaría mucho. Así que bueno, ya fue mucho y ya fue suficiente. Los espero en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye.